Hi Roberto, how are you? Hi, teacher. I'm fine, teacher. And you? Excellent. You're the first one in class. My goodness. Oh, sorry. Congratulations. Oh, thank you. Sorry for not having been in class yesterday, Oh, but what the happened? room was impossible. Work. Oh, you Trabajo, gotta sabe work, usted. huh? Yeah, I gotta work. Yeah. Well, you are a lawyer, right? Yeah, Like, pero I work en Corte Suprema de Justicia. Oh, okay. Trabajo en un, no sé, tribunal, no sé cómo es en inglés, pero en un tribunal de instrucción. Oh, instruction tribunal. Instruction. Oh my goodness, a lot of cases, huh? No. Es difícil. Very difficult. Too Yeah. much responsibility, huh? Yeah, y mucho, how much? Okay. And tell me, once you learn English, you will get a different position or Yeah, well, my posición es como no sé si entendí bien, pero Cuando mi usted posición. aprenda inglés, ya usted va a subir de posición. When you learn Sí, ah, English, pues sí, es, you will have sí. a different position. Sí. Sí, la verdad, que sí, thank you very much for teaching me so well. Okay. Estamos tratando You're doing well. es, Se está tratando yeah. bien y está perdiendo el miedo. Eso es lo importante, lo que les dije al principio del módulo, que perdieran el miedo, porque es de tirarse al agua. Es que fíjense que como a mí me toca que viajar a veces porque mi familia está casi toda allá, ¿verdad? ¿A Entonces, dónde es la allá? dificultad en Miami. Oh, okay. Ahí en Miami no hay mucho problema porque hay mucho cubano. Entonces cuando uno entra, sí hay de todo, pero le hablan español. Ay, chico, ¿Sabes? Lo, ¿cómo sí, estamos, chico? Y la ajá. papa. Sí. Sí, dije, oye, ¿cómo te va? Ajá. Entonces, no hay mucho problema, pero he ido a otros aeropuertos que ahí, por ejemplo, Los Ángeles, solo inglés. Y entonces le hacen preguntas básicas a uno siempre. Sí, sí. Le preguntan el motivo del viaje. Entonces, tiene que defenderse uno. Tiene que Yo entender, aunque sea un poquito. tengo un estudiante que le enseño dos clases por semana, que ella lo mismo viaja para allá, para Nueva York, y dice Ajá. que como ella es comerciante, lleva cosas de aquí para allá, y al principio decía ella que no necesitaba, porque con la gente que se comunicaba hablaba español, pero una vez se perdió. Se perdió y no, dice, maestro, dice, lloraba yo porque a la gente que le hablaba no me entendía mi español y yo deseaba siquiera saber cómo decir que me llevaran a tal lugar. Solo eso deseaba decir. Mire, can you please take me to this address? Al menos así decía. ¿Podría, por favor, llevarme a esta dirección? Pero ella decía, mire, quiero ir a esta dirección. Sorry, sí que... Y ahí Sí, decidió, no, sí. y ahí decidió aprender inglés. Así es que, very good, Oye, es very difícil. good. Sí. Oh, vamos a Thank hablar you very much. otro día, vamos a hablar de eso, Roberto Quijano, está Ah, bien interesante okay. la plática. Natalie, how are you today? My goodness. It's I'm Thursday and it's fine. the last day of class. I am not happy. I'm happy for you guys, but I'm sad because I will not see you anymore. I don't know if we will continue next week with you guys or are they going to give me a different group, but it has been a pleasure being with you guys. Ha sido un placer estar con ustedes. So, congratulations, Nathie, for all the progress that you have been doing.
You're very good. And Selena, oh my goodness, look at you. My goodness, how are you today? How are you today, Selena? Fine. Excellent. Fine, teacher. Excellent. Very good. It's always nice to see you. And my friend Torres, how are you? Why are you so serious? Hey, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, hello. Well, I'm fine. ¿Se acuerda de esa rana? Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, hello. Oh, yes, the frog. Roberto la vio, ¿verdad? ¿Usted la vio esa rana? No. Que salía en Nickelodeon, parece que salía. Hello, my con baby. Un sombrero hello. Salía, ¿va? Ah, sí. Yes. Sí, sí, me acuerdo. Sí, se acuerda. Ok. Carmina, how are you? Carmina terminó la clase y nunca dejaba que la viéramos. Solo el brazo así le vemos. Hello. Hey, there she is. Acá estoy. Okay, very good. Hi, Lizette, how are you today? Hi, teacher. I'm fine. Thank nice you. To see you. My God, that's a beautiful dress. It's thank a you. It's a shirt. It has a blue stripes. Oops. Blue stripes, huh? Yes. Oh, very good. Blue stripes. Today is the stripes day, see? Es el día de las rayas. Los demás no trajeron el uniforme, solo nosotros. Ok. Les quiero hacer una pregunta. ¿Todos tienen teléfono y computadora? ¿Sí? Yes. Yo sí. Okay. Yes. Es que hoy vamos a platicar y Torres estuvo conmigo el pasado y practicamos un juego que se llama Kahoot. ¿Te acuerdas, Torres? ¿Cómo? Kahoot, el juego que hacemos. Kahoot, no. En línea, ¿no? ¿No estuviste conmigo el módulo pasado? No. ¿Y por qué siento como que ya te conozco desde mucho tiempo? No sé. Hi, Sarita, how are you? Este es mi primer módulo. Oh, okay. Hi, teacher. Hello. Ok, entonces vamos a jugar a Kahoot hello. Ahora para practicar el present perfect, para que sea bien. Y la agenda de hoy es preguntarles acerca de la plataforma, porque me mandan un reporte a mí y se acuerdan que les dije que teníamos que estar arriba del 90%. Entonces, quiero saber si alguien está 90% o está abajo de 80%. Para practicar eso hoy durante la clase, para dar un momento para practicar y decir, mire, este ejercicio no me sale, esto no lo he podido lograr, el midterm tiene que estar terminado y el final exam también tiene que estar terminado hoy. Bueno, ayer tenía que haber terminado, pero si se han atrasado, vamos a trabajar en eso. Lo otro es, ¿cuántos han terminado el final exam? ¿Cuántos terminaron el final exam? Ya señora, terminé. ¿Uno? ¿Torres, ya? Sí, sí, sí. ¿Natalie? También. ¿También? ¿Lizette? También. ¿También? ¿Selena? ¿También? Done. Ok. ¿Sarita? Me falta un poquito, teacher. ¿Cuánto es poquito? Dos ejercicios. Ok, Carmina. Yo terminé ya. Ya terminó. Ok, entonces sí. Quiere decir que el 99.9% ya terminó. Solo falta 1%. Okay. ¿Quién será? No sabemos quién es. Pero vamos a ver si podemos ayudar en eso. Y otra cosa es que vamos a ver el review de lo que hemos estado estudiando, pero hoy vamos a ver el for y el since para ver si hay algo que no ha quedado claro. Ese es el último tópico que tenemos para este módulo, el for y el since, que quede bien claro, que ver cómo es que se conecta del pasado al presente, ¿ya? Y cómo lo podemos nosotros manipular, porque ese es saber cómo manipularlo es bien bonito. Así es que vamos a dedicar un tiempo. Teacher. ¿Sí? Natalie. Antes de comenzar, solo tenía una pregunta. O sea, con respecto al siguiente módulo, o sea, ¿comenzaría la otra semana?
¿Se acuerdan que les dije que al principio tengo que respirar porque me va a matar Natalie? Depende de que toda la documentación esté hasta hoy, esté toda completa. Si toda la documentación está completa, eso se va para INSAFOR mañana. Pero si no está completa toda la documentación, entonces tienen que esperar por las personas que no han enviado la documentación o no han terminado el 80%. Si, por ejemplo, si de aquí con ustedes, ¿verdad? Estamos 10 y solo dos han terminado todo del 80% o más, entonces solo esas dos personas están como ya listas para el otro módulo y las otras 8 todavía no. Entonces, sí, no sé cómo trabaja lo administrativo, pero tienen que llenar el cupo para que pueda comenzar el otro módulo. O la pueden pasar a usted a otro grupo. Ahí, ahí, así, así es como trabajan las cosas. Pero yo no puedo ver esa información, sino que es algo administrativo. ¿Ya? Entonces, lo mejor sería a hablar con la persona administrativa y decirle, mire, ¿cuándo va a comenzar el otro módulo? Aunque a nosotros ya nos mandaron, ¿verdad? De decir, el otro módulo ya va a comenzar, pero no sé si es con ustedes o es con otros, ¿ya? Cada uno es algo individual, ¿ya? Ok, pero buena pregunta. Beatriz, how are you? New York, USA. Very good. Excellent. Ok, so, entonces vamos a comenzar si no hay otra pregunta, voy a comenzar por el último tópico que tenemos. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer unos dibujitos aquí, ¿ok? ¿El café busca? ¿Perdón? Está en bolso. Por favor, el bolso. Okay. Y vamos a hacer esto. Viene aquí. Yo creo que soy familia de Picasso, ¿eh? Okay. Ya que. Y a este aquí le vamos a poner, past. El past. Ya. Yeah. A este aquí le vamos a poner el now. Now. Y a este aquí le vamos a poner el future. Future. Ok. Voy a ver si puedo explicar yo esto de una forma más clara, que se entienda. Entonces, este es el pasado, este es el now y este es el futuro. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que el present perfect es conectando el pasado con el futuro, ¿verdad? Present perfect. Hemos estado diciendo que sirve para conectar el pasado con el futuro. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, sirve para conectar el pasado con el presente, el ahora, ¿verdad? Dijimos que habían acciones que se habían comenzado en el pasado y terminaban ahora, o acciones que ya se habían terminado ahora, pero seguían siendo cierto hasta hoy, ¿ya? En eso estábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas? De esas? Ok, entonces, quiere decir que el pasado está compuesto porque... Si alguien me puede ayudar, ¿por qué está compuesto el pasado? Voy a darlo primero yo y ya tal vez ahí, en un ejemplo sería, bueno, yesterday es parte del pasado ya, ¿verdad? Yesterday. ¿Qué más es parte del pasado, Lisette? Podría ser last month. Yes, ok. Last month, yes. Muy bien. Ese sería el pasado. Sarita, ¿qué más sería pasado? Sarita, Sara Martínez, estoy teacher. Sí, ¿qué más? ¿Cómo podemos referirnos al pasado?
Yesterday, 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 yesterday. Yeah. Last month, dijo a Lisette. ¿Qué otra forma nos podemos referir al pasado? Carmina, ¿puede ayudarle a Sarita, por favor? Last year. Last year, muy bien. Ah, usted siempre está comiendo. La vi, last year. Parece que no quiere que la vea, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Roberto Quijano. Year, last week. Year, ¿verdad? Year, year. ¿Qué otra forma podemos referirnos al pasado? Nosotros, o sea, estamos viendo cuando nosotros nos referimos al pasado, podemos estar hablando de yesterday, last month, last year, ¿y qué más? Last week. Last week, very good. Ajá, last week. Muy bien. ¿Qué más? Last weekend, teacher. Last weekend, muy bien. Ajá. Week. Ago, no podría ir ahí. No, eso es two days ago, hace dos días. Hace dos días. Eso. Podía ir, ago, two days ago, pero tenemos que poner los two days ago. Yeah. Or the day you were born. ¿Sí? The day you were born. Yeah. Ok, entonces, más o menos ya se hacen la idea, ¿verdad? Tenemos la idea de cuando nosotros hablamos del pasado. Y cuando hablamos del futuro, ¿cómo nos podríamos estar refiriendo? Selenita. Mañana. Mañana, sí, morning. Pero en inglés, ¿verdad? Mañana. Morning. Pero en inglés. Morning. Sí. Ajá, sí. Yes. ¿Mañana? No me recuerdo de mañana, teacher. Okay, entonces, cualquier otro, cualquier otra referencia para saber que es mañana. The next day. Next, yes. Next morning, yes. Next morning. Next morning, okay. Sarit, Selena, estoy esperando por usted. Next morning. The next week. Perdón. Next weekend. Next week, okay. Next, yes, weekend. Weekend, yes, next weekend. Sí, muy bien. Vamos a ver quién más me puede ayudar. Natalie. Tomorrow. Tomorrow, yes, tomorrow. Tomorrow, yes, ajá. ¿Está bien así? Tomorrow. Yeah. Tomorrow. Sarita, para referirnos a me lo quitó ahorita, fíjese, me lo quitó ahorita. Me lo quitó. Mire, Natalie, ¿por qué es así? No sea así con Sarita. Trátela bien. Ok, dígame entonces. Mire, Sarita, le voy a dar un tip. O sea, una ayudadita. Mire aquí, vea, esto mismo lo podemos usar nosotros aquí, pero en vez de poner este last, nosotros le estamos poniendo next, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no se lo puso? es que yo le iba a contestar, pero así, yo le iba a contestar el last tomorrow. Last tomorrow, no, last es para el pasado. El pasado. Sí. Por eso. Vaya, pero tomorrow es mañana. Sí, ese no necesita next tomorrow. Ah, ahí está. Correcto. Vale. El next teacher. Next teacher. Next tomorrow.
puertos de mapa, pero Atlántico y Pacífico. Tomorrow, no, pero si, si yo le pongo ahí el next, teacher, tomorrow. No necesita el tomorrow. Next week. Next week, yes. Ajá. Next week, yes. Next week. Muy bien. Excelente. Ok, entonces ya vemos que el pasado y el futuro, ¿ya? El present perfect une el pasado al futuro, al now, ¿ya? No al futuro. Entonces, cuando usted va a formar las oraciones, usted va a tomar en cuenta del pasado hasta el tiempo que está viviendo hoy, ¿ya? El tiempo que está en este momento. Entonces, vamos a preguntar, vamos a hacer, how long? Esto, cuando nosotros hacemos una pregunta como how long, estamos pidiendo, estamos haciendo pregunta de que cuánto tiempo, por cuánto tiempo, how long, eso quiere decir por cuánto tiempo, ¿verdad? Es un frame, time frame, le llaman, time frame. Por un time frame. Estamos preguntando por un time frame. O sea, un bloque de tiempo. ¿Sí? Cuando decimos how long. Y tenemos dos formas como representar eso. Dos piezas bien importantes de cómo vamos a contestar. Y esas piezas tienen que ver con el present perfect que hemos estado estudiando. Una es has. Y la otra, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra, Sarita? How. Yes, have. Gracias, Sarita. How. Y más, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Sarita, más. O Selena, ¿qué es lo que necesitamos? ¿El verbo? Sí, ¿en qué forma? ¿Verbo? ¿En qué forma? En la tercera pasado, forma. ¿Pasado, teacher? ¿Pasado? ¿En qué forma, Roberto Quijano? Sería... no me acuerdo ahorita. Ok, por ejemplo, no... Es el verbo conocer o saber, ¿verdad? No. La segunda forma de esto sería new. ¿Ya? Teacher, ¿y ese new. Tres? ¿Ese número tres que puso allí? Es lo que estoy explicando ahorita, Sarita. Es lo que estoy explicando ahorita. El verbo va en la tercera forma del verbo, pero nosotros lo hemos aprendido como past participle. Past participle. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido, pero hoy se los estoy explicando de una forma más sencilla todavía para que se le entienda. Entonces, en esto va la tercera forma del verbo. La primera forma sería no, la segunda forma sería new, que es pasado, y la tercera forma sería known, ¿ya? Que es la tercera forma del verbo. La primera forma es esta, segunda forma es esta, y tercera forma es esta. Entonces, esas es las tres formas del verbo. Entonces, la tercera forma del verbo sería, en este caso, va el has o el have, y la tercera forma del verbo, que es el past participle. Es no, new, and known. Entonces, esto es lo que necesitaríamos nosotros, que es la tercera forma del verbo. ¿Ya? A eso se le llama la tercera forma del verbo o el past participle. Entonces, esas son las dos piezas de información que necesitamos para formar nosotros las oraciones en present perfect. Por ejemplo, y vamos a ver, yo le voy a preguntar, Selena, how long have you lived? Esa es la tercera forma del verbo, si se fija, el have. La tercera forma. Esto, how long, es lo que expliqué al principio, que le estoy preguntando por cuánto tiempo, how long. Y ya la otra, esta parte es la que hemos estado aprendiendo. Hoy se las explico que
es esto, el has o el have, y la tercera forma del verbo, que es el past participle. De cada verbo tiene su past participle, que es en su tercera forma de ese verbo. Es el presente, la primera forma, el pasado es la segunda forma, y el past participle es la tercera forma, ¿ya? Entonces, el past participle es esta. La razón por la cual estoy enseñando esto es porque durante las clases pasadas escuchaba mucho, y entonces ahí va el verbo en pasado, y no es así, no es el verbo en pasado, es el past participle, o la tercera forma del verbo. ¿Cuál es la primera forma, Sarita? No. No, sí. En español, ¿cuál es la primera forma de cualquier verbo en general? Presente. Comer. Perdón, Sarita. ¿Cómo? La primera forma de un verbo es en presente. Presente, sí, pasado, pasado y futuro. Entonces, un ejemplo, ¿cómo? La segunda forma, ¿cuál es, Selena? Sarita está mencionando el verbo comer, entonces sería I eat. No, no, en general. En primera forma, dijo el señor Quijano, que era en presente. Ajá, la segunda forma es pasado. En pasado. Y la tercera forma, Carmina. Futuro. Future. No, aquí les estoy explicando. Son estas tres formas. Es la que yo les estoy explicando ahorita. Estas tres formas son las que yo estoy explicando. La tercera forma de un verbo es el past participle. Este es la tercera forma de un verbo. La primera forma del verbo es en presente. La segunda forma de un verbo es en pasado. En pasado. Y la tercera forma de un verbo es el past participle, que es, hemos estado aprendiendo los últimos tres días. Entonces, ahora, digo yo, para formar estas oraciones, nosotros necesitamos el how long, que vamos a preguntar acerca de un tiempo estipulado, y después necesitamos estas dos piezas, que es ya sea el has o el have. El has, sabemos que lo vamos a utilizar cuando es tercera persona, ya sea she, he, or it. Y la tercera forma del verbo, que es el past participle. Primera forma, presente, segunda forma, pasado, y tercera forma es en past participle. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál es la primera forma del verbo que estudiamos? El presente. Presente. ¿Cuál es la segunda forma del verbo, Carmina? Pasado. Pasado. ¿Y la tercera forma del verbo, Sara? Futuro o past participle. No hay futuro, Sarita. No hay futuro. Solo hay presente, pasado y past participle. O la tercera forma del verbo. Solamente eso. Ahí debo haber confundido. Past participle. No past futuro. Past participle. No, okay. Es futuro. Sí. Es el past participle. Past participle. Uh-huh. Esa es la forma esta es la tercera forma del verbo, que es la que yo le puse aquí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén, porque hoy vamos a hacer un ejercicio, ustedes van a formar esas oraciones y ustedes se van a preguntar cada uno dónde, por cuánto tiempo ha estado trabajando ahí, por cuánto tiempo ha vivido ahí, por cuánto tiempo usted está casada, por cuánto tiempo usted está estudiando, por cuánto tiempo ha estado usted en esa relación. Usted va a hacer esas preguntas. Entonces, el formato va a ser esto. Selena, how long have you lived? How long have you lived in San Salvador? Yeah. How long have you lived in San Salvador? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Sí. How long have you lived? How long have you lived in your home? Yeah. How long have you lived in your home? Entonces, y ahí vamos a usar este marco, ¿ya?
Pongamos que este, marco aquí, que aquí, aquí, vamos a ver. Vamos que aquí es 2000, pongamos 2015, ¿ya? El pasado es 2015, ¿ya? 2015, ese sería el tiempo de referencia del pasado. Y el presente sería el 2021, ¿verdad? ¿Sí? 2021. Ok, entonces, teacher. O sea, ajá. Solo tengo una pregunta con la estructura de la oración. Okay. El how long no es como una WH question que tiene que ir, o sea, es la WH question más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. O sea, en eso he entrado en dudas. O sea, no sería how long have Selena lived in your home? Esto es, este es mi question. Selena. How long have you lived in home? Le estoy explicando a Natalie. Le estoy explicando a Natalie. Sí, este es como que, okay. ¿Se fijó? Eso es una direct. ¿Se acuerda que estudiamos acerca de las indirect? Direct. Sí. Entonces, por eso pongo Selena yo ahí, para que sepa ella que a ella le estoy hablando yo. Entonces, Selena, how long have you lived in your home? Entonces esa pregunta es directamente para ella, es un direct. Por eso le pongo Selena. O sea que no es necesario que digamos en la oración esté el sujeto, porque Selena no es el sujeto porque es el indirect address. Claro, ya cuando Selena, ok, ya me va a entender, ya le entendí yo por dónde va, ya sé. Ok, entonces yo le digo a Selena, permítame, ¿ok, Natalie? Ya vamos a llegar ahí. Y yo le voy a preguntar eso. Y va a ver que ya cambió la estructura de la oración. Ahorita le digo, Selena, how long have you lived in your home? Y Selena, mire, tiene desde 2015 hasta el 2021. ¿Cuántos años hay de aquí para acá? Six. Six years. ¿Cuántos? Six years. Sí, ok. Y Selena dice. I have. Usted me contesta. I have, teacher. I have lived. Four, 6 years. Oh, no, yeah. Va a ser una resta larga. No, 4, 6 years. Sí, entonces okay. Vemos el tiempo. ¿Desde cuándo comenzó hasta esto? Y usamos el, cuando tenemos un time frame, o sea, un número de años estipulados, decimos four, porque es un bloque de años, ¿ya? Pero si queremos estar el since, dice... Teacher. Yes. Sí, Roberto. Si yo preguntara, digamos, how long has worked in the supermarket? How long... Have you worked in the supermarket? Supermarket, ajá. Sí. Entonces sería una respuesta, digamos, ahí sí. Four, five years. Four, five years. Entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? 15. Pongamos que esto, ya, lo cambiamos esto y decimos acá. Decimos 2003, ya. Yeah. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta aquí? Selena, how long have you lived in your home? ¿Cuál va a ser la respuesta? 18 years. For 18 years, yes. Uh-huh. 18 years, yes. For 18 years, ¿sí? Ok, entonces cambia el número de años, ¿verdad? Pero la estructura es la misma. Damos el bloque de años. For 18 years. Pero ahí le estoy dando un número específico. Ahora
usemos el since. Usemos el since. Entonces yo le digo, Selena, how long have you lived in your home? Y ella dice, since, en este caso, ya no me va a dar el número de años, sino el dónde comenzó. ¿Cuándo comenzó? O sea, el start day. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue, Selena? ¿Selena? 2003. Ok, since 2003. Yeah. Since 2003. Y ahí usted, sí. La diferencia entre el since y el for, es que en el for usted da un bloque de años. ¿Qué hay de entre esta fecha a esta fecha? Ese bloque de años lo da y dice for 80 years. Pero si usted solo quiere dar el start, o sea, aquí, ¿cuándo comenzó? Usted dice since y da el start, 2003. Oh, since 2003. Y ya la otra persona hace la cuenta. Oh, so that means that you have been living there for 18 years. Yes, for 18 years. Yeah. Y ya dice for 18 years. ¿Estamos bien o no? Sí. Más o menos. ¿Eh? Ok, vamos a ver. Y todo es lo mismo, ¿ok? ¿Puedo borrar esto aquí? Yes. Ok, voy a borrar solo de abajo porque lo de arriba lo vamos a seguir usando, ¿ok? Y vamos a hacer la misma dinámica, la misma respuesta. Ahora vamos a preguntarle, ¿usted tiene amigos, Kian? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Cómo se llama uno de sus amigos? Juan. Ese es su mejor amigo. John. Ese es su mejor amigo. Entonces, le voy a preguntar yo aquí. How long? Quijano, how long have you known your best friend? How long have you known your best friend? En Sarita, mire, aquí puse tengo aquí el how long, el have, y tengo la tercera, el verbo en la tercera, ¿verdad? Forma del verbo. Tercera forma del verbo, que es el past participle. Very good. Entonces digo, Quijano, how long have you known your best friend? Y Quijano me dice, ¿desde cuándo lo conoce usted, Quijano? Of all my life. ¿Ya? Toda mi vida. Entonces él dice for my whole life. ¿Sí? Knife, no, ¿verdad? Life. No, life. For my whole life. Life. Yes, for my whole life. Uh-huh. O puede decir since we were little, yes? Uh-huh. Since we were little, yeah? Entonces, ¿qué? Since es, ¿cuál es el punto de referencia o el start? Es desde qué? Tan pequeño, ¿verdad? Desde pequeño para acá. ¿Cuándo comenzó? ¿Perdón? ¿O cuándo comenzó? Es el start. Sí, cuando usa el since, Sarita, no se me confunda. Lo que estoy enseñando aquí es cómo usar el for y el since. Ajá. El since lo usamos con un start day, con un comienzo, un punto de referencia. Y el for lo usamos un bloque de tiempo.
¿Cuál es el bloque de tiempo? Periodo de tiempo. ¿Cuál es el bloque de tiempo? Toda la vida. ¿Ya? Lo que la vida sea, toda la vida. For my whole life. Y aquí, since we were little. Ya. Ahora viene la otra que me preguntó Natalie. Ok, ahora pregunto, Natalie. How long have Quijano known his best friend? Ahora está la estructura que usted me estaba preguntando. How long, Natalie, how long has Quijano known his best friend? Yeah. Y aquí está. Ya ahorita le puse Quijano aquí donde usted decía. Porque ya hoy estamos preguntando la tercera persona. Estamos hablando acerca de Quijano, no de Natalie. ¿Ya? Entonces, uh-huh. Natalie, este es solo. Sí, es que le preguntaba. No, es que le preguntaba con respecto a lo de la estructura de la oración, porque digamos, en esa oración, donde dice, Quijano, how long have you known? En cambio, en la anterior no tenía ningún sujeto. O sea, solo era, how long have lived in your home? Entonces, en la oración puede no estar el sujeto. Por ejemplo, aquí, así estaba la estructura. ¿Eh? El sujeto a la persona directa. No, digamos, que... en esa estructura, el indirect address, de ahí tenemos el how long have you known your best friend. ¿Sí? El anterior decía Selena, how long have lived in your home. O sea, después del how long have, o sea, no había ningún sujeto, no estaba ningún pronombre, no, vaya. Entonces yo no puse how long have you lived in your home. Selena, how long have you... Esa era mi pregunta. How long have you lived in your home? El you es el sujeto. Sí. Uh-huh. Ah, ya. Ok, very good. Excelente. Ok. Entonces, esto es lo que nos estaba faltando para terminar ya el present perfect. ¿Ya? De el for y el since. El since lo usamos con un start, un comienzo, y el for lo usamos como un time frame, ¿sí? Un bloque de tiempo. ¿No? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ok, very good. Entonces, ya nos vamos a salir de esta página. Vamos a... Okay, very good. Excelente. Se nos fue Selena. Se nos fue Carmina. Ahí está Selena. Carmina. ¿Cómo está Carmina? Ya terminó de comer, ¿verdad? Ya no está comiendo. Ya no. Entonces la queremos ver. Okay. Acá estoy. Ah, okay, very good. Es que mi cámara casi no la puede enfocar bien. Se le ve solo la mitad. Ok. Entonces, Beatriz, ¿usted trabaja? Desde mi casa, sí. En su casa, ok. How long have you worked in your house? Since I were little. Está fácil, ¿verdad? No se compliquen la vida. Solo tienen que usar el since o el for. Por eso les estoy enseñando eso. No se compliquen la vida. No piensen estructuras grandes, nada. ¿Verdad? Solamente tienen que decirme o un time frame o un start. ¿Sí? ¿Cuándo uso el start, Torres?
¿Con cuál? ¿Con for o con since? Start is since. Since, yes. Starts con el since. ¿Y el for con qué lo uso, Lisette? Con un time frame. Time frame, con un bloque, sí. Ok, Beatriz. Ahora, ya que sus compañeros le ayudaron a esto, how long have you been working in your house? Since I were little. Since I was. Since I was little. Okay? Since I was a child. Okay? Well, since I was 14 or for all my life. Very good, excellent. And Lisette, how long have you been going to the university? Since 2019. Very good. And Selena, how long have you been studying English? For sería 4 8 months. For 8 months. Very good. Sarita, for how long have you been teaching? For 29 years. Very good. Excellent. Very good. And Torres, how long have you been working for the same company? For the same company. For three weeks. Oh, you just started, huh? Very good. It's a new job. A new job. Very good. And yes, Natalie, I don't remember. I'm sorry. I don't remember if you told me that you work or you go to school. What do you do for a living? Well, I'm a student. You're a superwoman. I work. You're a superwoman. How do you do that? Okay, so I don't know. Have you been going to school and working at the same time? Since last year. For? Oh, since? Since last year. Since last year. Yeah, since last year. Very good, excellent. And Carmina, how long have you been studying English? For 5 months. Very good. And Mr. Quijano, how long have you been working as a lawyer? For 15 years. 15 years, very good. That's a long, long time. And Lisette, how long have you been going to the same university? For 3 years. Very good. Excellent. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Good job. So todos, ustedes no les gusta aplaudirse. Oh my goodness. ¿Por qué son así? ¿Para qué me voy a aplaudir? Ok, entonces yo creo que for y since ha quedado bien claro, creo yo, porque lo que me han contestado ustedes, aunque han tenido un poquito de dificultad, pero lo han sabido acomodar a su propio ritmo.
felicitaciones a cada uno de ustedes. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer la práctica, ¿ya? En la plataforma. Vamos a ver cómo salimos con la práctica en la plataforma. Y déjeme ver si lo tengo acá. Si lo tenía. Un momento, por favor. Que se ve. Lo tengo. Se perdió. Un momento, por favor. Okay. Aquí ya lo encontré. Y tenemos esto, Knowledge Check. ¿Sí lo ven todos? Sí, esto sí. Fue lo que hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Las 10 preguntas que hicimos. Luego viene el for y el since, que lo acabamos de hacer, eso, el for y el since. Dice, in this session, the use of for and since will be explained throughout an audio, not expression, que es lo que acabamos de hacer. Y aquí está la práctica para for y since, que lo explica esto, que ustedes ya lo vieron, y algunos de ustedes ya lo contestaron. Ahora vamos a hacer la knowledge check en el for y el since, y luego vamos a hacer el Kahoot para que sea un complemento a lo que estamos haciendo. Aquí dice, read the following sentences and choose between for and since depending on context. Dependiendo en el contexto. El contexto es de lo que está hablando. Por ejemplo, aquí dice, Pam was in Central America. Ahora, aquí, ¿qué nos está dando, Lizeth? ¿Nos está dando un punto de referencia o nos está dando un bloque de tiempo? Nos está dando un bloque de tiempo. ¿Un bloque de tiempo qué es? ¿Cuál es el bloque de tiempo, Sarita? Ay, teacher, bloque de tiempo. Sí. Mon, la tierra. Ay, la cantidad. Sí, ¿cuál es? No se ponga nerviosa, tranquila. ¿Cuál es el bloque de tiempo que nos está dando aquí? Para saber nosotros si vamos a usar el since o el for. El for lo usamos con un bloque de tiempo y el since lo usamos con un start time. Pero aquí dice Lizeth que este es un bloque de tiempo. Y si es cierto, ahora mi pregunta es, ¿cuál es el bloque de tiempo que me está dando aquí? Yo me dirijo por el among last year. Entonces, since es el que yo tendría que utilizar. No, perdón, for. Pero ¿cuál es, ¿cuál es el bloque de tiempo que me está dando aquí? Aquí, solo aquí, este pedacito aquí. ¿Cuál es el bloque de tiempo que me está dando? ¿Me está dando el año pasado? Sí, teacher. Sí, ok, Quijano. Ayúdele, perdón. Mande. Estuvo un mes el año pasado. Un mes. Este last year nomás está diciendo que cuándo pasó, ¿verdad? Pero el bloque de tiempo que me está dando es un mes. Un mes. Entonces, ahí no voy a usar since porque es un bloque de tiempo, como dijo Lizeth, sino que voy a usar el for. Yeah. For a month. Very good. Ahora, vamos a ver quién más me ayuda aquí. Nathalie, ayúdeme en el número 2. Dice, I've been a college student almost 4 years. ¿Qué me está dando aquí? ¿Un bloque de tiempo o un start time? Un bloque de tiempo. ¿Cuál es el bloque de tiempo, Beatriz?
4 años. 4 years. Very good. Entonces usamos el 4, ¿verdad? Very good. Selena, la número, gracias Natalie, gracias Beatriz. Hey, Selena, número 3. Hiroshi has been at work. Sería Tim. ¿Mm? Este, la pregunta es, perdón, nos estamos encontrando. La pregunta es, ¿me está dando un bloque de tiempo o me está dando un start time? ¿Un comienzo de tiempo o un bloque de tiempo? Un start time. ¿Cuál es el start time, Carmina? Yes. Carmina sigue comiendo. ¿Hola? ¿Cuál es el start time? ¿Y qué está haciendo, Carmen? Es que me tocaron la puerta. Ay, claro. Okay. Y está preguntando quién era. Ah, veo. Ok, entonces aquí, Carmina, ¿cuál es el start time que nos están dando aquí? Six. Beatriz, ¿le puede ayudar? ¿Cuál es el start time que le está dando aquí? Las 6 a.m. 6 a.m. Yes, 6 a.m. Entonces, since 6 a.m. Very good. Ahora vamos a ver aquí. ¡Ya voy! Ok. Vaya, Carmina, vaya, Carmina. Torres, número 4. Hola, hola. I haven't gone to a party. A long time. Start time o un 4. O un bloque de tiempo. Creo que sería un bloque de tiempo. ¿Cuál es el bloque de tiempo? A long time. Long time. Ese es un bloque. Entonces, long usamos time. El 4 o since. 4. Sería el 4. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Buen trabajo. Carmina. Ok. Sarita, número 5. Sarita. Teacher. Es que se me esconde. No, aquí estoy. Ok, vamos a ver. Aquí estoy, teacher. Yo me escondo. Todo quisiera esconderme para que no me diga Sarita. Número 5. Vaya. Quiero ver. Intentaré. Yo just live in Venezuela. Just live in Venezuela. Yes. Two years as a kid. Y ahora dígame. Me está dando el tiempo. Tiempo. Porque me dice que son 2 años. Entonces un bloque de tiempo. 2 años. Entonces, ajá, es 4. 4, very good. O sea, ya vio que sí. Beatriz, número 6. Pero es que me dijo que me escondía y no, a mí me cuesta, pero yo ahí estoy. Beatriz, número 6. Y después Lisette, número 7, y Torres, número 8. Beatriz, ¿ya no está ahí? Ok, Selena, número 6. Sí. Selena. Número 6 sería un start time. Sería since. Oh, okay. Since. Yes, since. My parents have been on vacation since Monday. Monday is start time. Okay, próximo. El próximo es un time frame. Time y frame. Son 6 meses. 6 meses, yes. Uh-huh. 6 meses. Uh-huh. Es que es 4. Natalie was engaged to Danny for 6 months. Very good. Torres? Muy bien. Es un start time. Start time? Okay. Start time. Pat and Valerie have been best friends since. Yeah, very good. Uh-huh. Since. Since high school. Since high school. High school is start time, ¿verdad?
Beatriz, mm-hmm. ¿Otra oportunidad? Sí. Gracias. Since. ¿Mm? Since. Beatriz. Ok, es... No me escuchan. ¿Es bloque? No lo escucho. ¿Es bloque o es start? ¿Y cuál es? Since, porque es un start. Since, porque es un start. Yes, el start es a las 5:30, ¿verdad? Since 5:30. Y la número 10, se la damos aquí a doctor, a Quijano. Está diciendo, yo, a mí no me he dado una. La 10 es... Sí. Un bloque de tiempo. Bloque de tiempo, 30 minutes. Four. Entonces va a ser 30 minutes. Four. Very good, excelente. Muy bien. Very good. 34, 34. Muy bien, excelente. Excelente. Ok, entonces nos queda pendiente el Kahoot. Si quieren regalarme 3 minutos, tomaría 3 minutos, lo hacemos. Y si no, pues hasta ahí, hasta aquí llegamos. Porque es la última clase, no quiero que se me vayan enojados. El teacher todo el tiempo nos acaba tarde. Yes. Mi computadora se me arruinó, teacher. Ah, ok. Solo estaría de espectadora. Ajá. ¿Y los demás qué dicen? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Sí? Yes. Teacher, yo lo utilizando a mi hermano. ¿Mm? ¿Qué dijo? Yo estoy en el teléfono. Ok. ¿Y cuántos tienen la computadora? 1, 2, 3. Ajá. 5. Beatriz tiene computadora, ¿no? Torres tiene computadora, Natalie tiene computadora, Lisette. No, yo no tengo computadora. No tiene computadora. ¿Y Carmina? ¿En el teléfono? ¿En el teléfono tiene computadora? No. En el teléfono recibo las clases. Entonces lo vamos a dejar así, entonces no lo hacemos. Ok, fue un placer estar con ustedes. Espero que les vaya muy bien el próximo módulo, si no estoy con ustedes. Espero haber sido de ayuda para ustedes y que hayan aprendido, aunque sea una palabra, conmigo. Y si el próximo módulo nos vemos, pues será un placer seguir ayudándoles en su crecimiento de inglés. Creo que tienen un buen potencial. Le dije al principio y le vuelvo a decir, tienen un buen potencial, así que explótenlo, exploten lo que tienen, porque tienen buena habilidad, tienen una buena expectativa, saben dónde van y se avientan al agua. Así que felicitaciones, sigan adelante. Very good, good job. Thumbs up for all of you, ¿ok? Entonces, hasta la próxima. Nos vemos. Si no han terminado la plataforma, quedémonos a trabajar en la plataforma. Y yo estoy hasta las 12 de la noche, les dije. Así es que estoy disponible. Llámenme, hacemos una sesión o lo que ustedes quieran, pero hay que terminar esa plataforma, ¿ok? Nice to meet you, teacher. We learn a lot with you. Okay, love you all, you guys. Have a good night. See you. Bye. Thank you, teacher.